Hoy os traigo la receta de estos miguelitos caseros que son súper fáciles de hacer y no os van a llevar nada de tiempo. Así que si queréis aprender a hacerlos, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya. La lista completa de ingredientes para hacer 10 miguelitos os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será dividir la lámina de hojaldre más o menos en dos y ponemos una mitad sobre la otra. Da igual si en alguna zona está un poco rota porque luego en el horno no se apreciará. Vamos a hacer que más o menos coincidan por completo las dos mitades, aunque si no coinciden del todo no pasa nada. Y vamos ahora a dividirlas en 5 rectángulos. Para ello, primero las cortamos a la mitad más o menos longitudinalmente y luego en 5 trozos en el otro sentido. No peguéis mucho una lámina de hojaldre con la otra porque luego volveremos a separarlas, pero al cortarlas de esta manera nos aseguramos que más o menos cada una tenga una compañera de más o menos el mismo tamaño y van de 2 en 2 para el horno. Ahora vamos a ir colocando uno de los trozos de cada rectángulo en la bandeja del horno y vamos a pintarlo con huevo batido. Una vez que hayamos pintado ese con huevo batido, le ponemos encima a su compañero, es decir, al que teníamos antes encima cuando lo cortamos, porque de esta manera coincidirá más o menos perfectamente. Este último también lo vamos a pintar con huevo batido. Vamos a hacer esto con todos los pares de rectángulos. Y ahora nos los vamos a llevar al horno que tendremos precalentado a 200 grados calor arriba y abajo durante más o menos 20 minutos o hasta que veamos que están hechos y dorados. Después los dejamos enfriar y con ayuda de un cuchillo de sierra los vamos a abrir a la mitad. Vamos a poner nuestra manga pastelera rellena de la crema pastelera. No hace falta ponerle boquillas si no queréis y la receta de la crema pastelera hecha en el microondas la tenéis en el vídeo anterior, que os la voy a dejar también en el primer comentario al final de este vídeo y en la cajita de información. Ponemos un poco de crema pastelera encima de una de las mitades del miguelito y le ponemos la tapa. Vamos a hacer esto hasta rellenar todas. Y ahora ya solo nos queda decorarlos. Para decorarlos vamos a utilizar azúcar glass. Y para asegurarnos de que no nos cae en pegote, nos vamos a ayudar de un colador. Echamos un poquito de azúcar glass en el colador y vamos dándole pequeños golpecitos para que vaya cayendo sobre nuestros miguelitos. Y una vez que los hayamos decorado, ya los tendremos listos. Ya visteis que han sido súper fáciles de hacer. Además, no importa, como habéis visto también ahora al final, que no coincidan del todo las mitades de masa de hojaldre, porque después en la elaboración final no se va ni a notar. Son súper sencillos de hacer, la crema pastelera en el microondas también es muy fácil de hacer, te recuerdo que te he dejado en comentarios al final del vídeo y en la cajita de información cómo prepararla y espero que los hagáis y los disfrutéis. Nos vemos en la próxima videoreceta.